Está Manuel. El mensaje presidencial a continuación. Por la voluntad popular del pueblo, yo, Peter Castillo, asumo la presidencia de la República del Perú, conjuntamente con la vicepresidenta Dina Baleante, para conducir el destino de nuestro país. No más pobre y un país rico. Palabra de maestro. Ese es el presidente golpista. Yo prometer a todo mi gente de Perú. Yo juntamente moriré con el presidente Castillo. Gracias. ¡El aplauso! La presentación de la Orquesta Internacional Casavirca, hermanos. Los Huancavelicanos de Oro, en la dirección Miki Casavirca, ¿no? Sus comentarios, a ver, y a compartir, se ha dicho. Parrandita de la Orquesta Internacional Casavirca, hermanos. Los Huancavelicanos de Oro. A ver su votación, ¿ah? ¿Cuál de las orquestas le gusta más? ¿O cuál fue mejor su presentación? Muchas gracias por compartir. A seguir compartiendo, por favor. Thank you.
hacer su votación correspondiente. A ver. Muy bien, va ganando Casavirca hasta el momento. Viene su hinchada, por supuesto. Está la adoración al niño Jesús. Ricas Pascuas. Compartiendo la transmisión, envíen sus saludos, por favor. Estamos con la presentación de la Orquesta Internacional Casavica, hermanos, los Huancavelicanos de Oro, ¿no? En la dirección, nuestro gran amigo Miki Casavica. De recuerdo. Thank you.
Esta es la inspiración de Juvenal Romero, Aguaychado Corazón, como siempre, con la orquesta Hermanos Casavilca. ¡Ven a los aplausos! ¡El aplauso, señoras y señores! Ahí está la palma de respetado de público, ¿no? Aquí en Aguaycha, Tayacaja, Huancavelica. Musical, señores, de la orquesta Casavilca, hermanos, acompañando a los mayordomos Ala Botazú, Rosaluz Fupias. Estamos de la mano trabajando el día de hoy.
Sí. Color. En este momento he decidido cerrar temporalmente el Congreso de la República. Ya no se puede trabajar así y declaro que toque de queda a las 22 horas. Palabra de maestro. En estos instantes están destituyendo. Desde hoy yo asumiré la responsabilidad de ser presidenta. Gracias, hermano. ¡Lina Nacional! ¡Lina Nacional! ¡Lina Nacional! Observando la presentación de la Orquesta Internacional Casavilca, hermanos. Las Fuerzas Armadas y la población en estos momentos en enfrentamiento, señores. ¿Qué les parece la presentación de esta poderosa orquesta? Muy creativa, ¿eh? Demasiado creativo, diría. Felicitar al mayordomo por la organización, a las autoridades de este pueblo y ha sido la presentación a esta potente orquesta, dentro ¿no? del concurso de la orquesta selecta Casavilca, hermanos. Ya se viene, de los originales hijos del Perú. Acompañando a los mayordomos, esposa Rosaluz Cumplias. Justamente podemos apreciar esa parte ingresando, ¿no? A ver, a esta parte. Ya se viene también con su creatividad. Esta originales hijos del Perú, desde Pampa hasta Yacaja, para el Perú y el mundo. También hay otra Dina Boluarte allá. Observamos en pantalla. Otra Dina. Ella es Dina Paucar. Dina Paucar. Se viene. A ver, les dejo su criterio, todo el público ya. Aquí está otra Dina, más alta, más pintada, ¿no? Jamás será vencido, jamás será vencido, jamás será vencido.
cuidado, la prensa indigna, nos va a atacar, ¿no? Presentación estelar, por supuesto, de la orquesta originales Hijos del Perú. Esto corresponde al segundo mayordomo, ¿no? La familia Almirón. Thank you.
Padre, vamos a saludar a algunas personas que están conectados. A ver, saludos desde España para toda la familia Aguaychana, nos dice Erika. Quita las flores. Ah, quita. Nos tiene seguidoras, ¿no? Bonifacio, para Shu Kari, es un asiático, también para Víctor Asto, para Octavio Álvarez, para Miriam Silva Poma, nos comenta que él gana los hijos del Perú, para, también para Edson Cristín, desde Córdoba, Argentina, para Jaime Oscar Manrique Ramos desde Atenas de Lima, Perú. Para Feliciano Juan de Dios Flores, Virginia, Estados Unidos. Pues a ver, tenemos para Marga Torres, Flor Góngora. Para Silviana Quinto, Estados Unidos. Casavica Roja, tú dices que los campeones, los hermanos Casavica. A ver, tiene su gente, señores. Cada uno tiene su gente. Natalie Chávez, Casavica campeón. ¿Quién va ganando? Casavica. Cintia, sí, campeón Casavica. Casavica está ganando hasta el momento. Hagan su votación, a ver, todos los hinchas de Hijos del Perú. Pampas. Bueno, hasta el momento Casavilca va ganando en nuestras redes, ¿eh? También a ver para Melania Juñuruco, dice los hermanos Casavilca campeón. Camel Otazú Quispe, Casavilca campeón. Desde Sandia Puno. Antonio Escobar Guanay, Casavilca campeón. Soli Guaripata Palomino, también Casavilca, no, los hijos de Perú. También para Rocky Quilca Linares, saludos para el alcalde Filisterio Fujaico. Pero desde ya, ya ambas orquestas son ganadores, Alex, por hacer este esfuerzo necesario, ¿no? Para estar frente al público, ¿no? A ver, Aide Casavilca Rixe, también voto para Casavilca, hermanos. A ver, se van quedando los que son hijos del Perú. ¿Dónde está su hinchada de la orquesta originales hijos del Perú? A ver, sus comentarios. Elsa Casavilca Rojas, también voto para Casavilca. Andrés Solano Antonio, también para Casavilca. Casavilca va ganando hasta el momento. Ahí saludamos para Raquel Solano, para Andrés Solano, siempre por Rosas Pampa. También su voto es para Casavilca. Muy bien, gracias por votar, ¿eh? Seguimos con la votación, a ver. Giovernino Sánchez Ramos también para Casavilca, hermanos. Macherano Suaznavar también para Casavilca. A ver, Félix Ramos Morales. Saludos.
saludamos a Aurelio Romaninga. Buena transmisión, Baño Producciones. Muchas gracias. Desde San Mateo, Huancho. Huancho Lima. Ahí está Jaime Natali Solano Bendezú. Vamos a Casavilla. Marta Meneses Chavarría, Casavilla campeón. Va ganando Casavilla, ¿no? Ahí está, tiene una hinchada que Evelyn María, vamos hijos, dicen. Hijos del Perú, ahí está. A ver, Stephanie Montes Barreto también para Casavilca. Estamos en un hermoso día, bastante soleadito. Mira, también hacer la invitación el día de hoy. En el Estelar tenemos la presentación desde Cochabamba, Bolivia. Directamente desde Bolivia, el grupo Enlace, ¿eh? Víctor Hugo. ¿Cuellar? Por supuesto, director de la gran agrupación Tropical desde Cochabamba, Bolivia. Tenemos un escenario de lujo, ¿eh? De primera calidad. Sonido, luces profesionales. Con 7 arreglos. Ahí está, tenemos a frente anoche, hemos hecho como prueba, ¿no? Y hemos estado en la presentación de Rosita de Guaribamba, las chicas Rosas y Claveles, Ceci Rojas, Blanca Flor de Guaribamba. También tenemos la presentación anoche de Linda Beatriz. Saludamos a todos esos artistas que se han presentado, gracias a los Mayordomos 2023. Alan Otazú Quispe y Rosaluz Puglia Barreto. Gracias a ambos por su respaldo y a toda la gente que confía en nosotros. A ver, seguimos con las votaciones. Andrés Solano, Casavilca, Bernardo Barreto, también los hijos del Perú, canciones. A ver, para Sonia Araujo Cóndor, Casavilca. A ver, seguimos viendo. Está para Bordaduría Nati, de Natalie Salazar, por supuesto, Casavilca Hermanos campeón, para Stephanie Montes Barreto, Casavilca, la mejor transmisión, muchas gracias por su confianza, por su respaldo, Stephanie Montes, para Hernán Calderón, ¿no? Buena transmisión desde Múnich, Alemania, ¿no? Para Arrevi Capcha, la votación es para Casavilca Hermanos. Saludos para Miki, Oliver Moreno, Casavilca campeón, para Jessica Soyer, Juan de Dios, una de nuestras fanáticas también se ha convertido ella, ¿no? Últimamente. Gracias Jessica, tu voto es para Casavilca Hermanos, para Ida María y Elizabeth Toabuada. Saludos para ese pueblo hermoso de Ahuicha. Un abrazo y felicitaciones a los nuevos mayordomos, ¿no? Para Jenny Asto Barreto. Bordaduría Nati, Raquel Solano Montes. Buena Raquelita, saludos para ti por donde quiera que te encuentres, ¿eh? Su voto es para Casavilca Hermanos. También saludamos para Noemí, para Casavilca, su voto para Raúl Coica desde Virginia. Los dos turquetas son buenos, ¿no? Saludos por la buena transmisión. Muchas gracias Raúl Coica. Para Inga Montes, su voto para Hijos del Perú. Bordaduría Nati, Casavilca Hermanos, Wilfredo Franklin Casqui, Casavilca para Juan Montango. Ganan las locas de Casavilca, ahí está todas las locas. Para Ángel Antonio Casavilca, para Roy Líder Rojas y Auri. Su voto es para Casavilca. Va ganando Casavilca, no se queden atrás los hijos del Perú. Ana María Chávez Meneses, Casavilca campeones. Para Rocío Aripata Pérez, siempre Pampa Tayacaja con estas costumbres, tradiciones. Para Mari CH, Casavilca Hermanos, saludos para la familia Cóngora Ahuicha. Para Jessica Soyer Juan de Dios, gracias a mi producciones por permitirnos disfrutar de esta hermosa fiesta, por supuesto. Gracias a ustedes. María Lorenza Aquino Asco, mis felicitaciones a los mayordomos.
transmisión. Saludos a mis paisanos. Mi voto es para Casabilca. Va ganando Casabilca. 90%. Sí, sí. Norma Bernardo, mi voto es para Casabilca. Víctor Palomino Félix, buena transmisión, Fanny Producciones. Pedro Luis González Ortiz, su voto para Casabilca, hermanos. Arriba Casabilca. Para Teófilo Inga Montes. Hijos, aún está en competencia, vamos si se puede. Está el aliento, ¿no? Para la orquesta Hijos. Ay, 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 ahí está la nena. Ahí está. ¿Dónde está la hinchada de los Hijos del Perú? Para Anthony Asto Barreto, Casabilca, el mejor de los mejores. Natalie Chávez, saludos para Fanny Producciones. Gracias, Natalie Chávez. Su voto para Casabilca, hermanos. Raquel Solano Montes, Casabilca, hermanos, es parte de sus hijas, ¿no? Ahí está Sonia Araujo Cóndor. Saludos para la familia Araujo Cóndor desde Lima, Perú, la ciudad de los reyes. Hay un muerto. A Silvestre Asto Wilca. Para Equita Asto Barreto. Saludos a los nuevos mayordomos, prima Jenny Asto Barreto. Muchas felicidades. Saludos, Fanny Producciones. Soy fans número uno, Casabilca Hermanos campeón. Para Michelle Romero Mauricio, Casabilca gana, dice, ¿no? Prácticamente ya un 90% de la votación es para Casabilca. Tiene su hinchada, tiene su gente, Alex. Mariluz Chávez Castellano, bravo, hermanos Casabilca. Para Jesús Paulino Soto, Casabilca, hermanos, ¿no? Gana. Natalie Chávez, Casabilca, hermanos. Y así van votando por Casabilca, Alex. A ver qué te parece estas bonitas costumbres que tiene Ahuecha. Bueno, hoy día lo que estamos viviendo es tal vez nunca antes vista, ¿no? Hay más para la participación del público, ¿no? Hay más acogida. Estamos aquí cubriendo todo este evento mediante nuestra transmisión, haciendo llegar a cada uno de diferentes lugares, ¿no? Que nos ven desde extranjero, del interior del Perú, también de nuestra provincia de Tayacaja. Así es, así es. Entonces seguimos saludando para Natalie Chávez, ¿no? Una de sus seguidoras también, para Víctor Alberto Crisóstomo Martínez. ¿Desde dónde? Dice desde Chanchamayos, la selva central. Para Ian Escobar Oré, Casabilca Hermanos, para Fran Solano, para Julia, 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 Julia. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, familia Villalba, mi voto es para Hijos del Perú. Va ganando. Vamos a invitar aquí al escenario de la familia Cuplias. Ahorita va a andar el veredicto final. Elsa Casabilca Rojas, para Leine Leiven, para Rocío Aripata Pérez. Saludos para mis tíos Raúl de la Cruz Santa Rosa. Saludos para Rocky Kim Calinares. Qué buena transmisión, Fanny Producciones. Saludos por Casabilca, no bravo. La capacidad que tiene el equipo de sonido. Entonces, saludos desde Lima. Con la comprensión de nuestro mayordomo Álago Tazú y esposa Rosaluz Cuplias, quienes ahí también de manera gentil fondo, y cordial, lo que es el escenario gigante, facilitándoles aquí en este escenario el equipo de sonido para su marco musical. Entonces yo creo, población, por el bien y el desarrollo de esta bonita fiesta, vamos a brindarle fuertes palmas para los mayordomos. A ver, fuertes aplausos. Felicitamos. ¡Que las palmas fuertes! Gracias. Para Julia Álago Tazú, Rosaluz Cuplias, por entender entonces y sobre todo por saber ser siempre condescendientes con nuestro prójimo. En este escenario van a participar ambos músicos, tanto de los mayordomos de la familia Cuplias y la familia Almidón. Aquí en este escenario se están instalando ya. De esta manera vamos a iniciar con el gran encuentro, el gran Atipanacuy, a muerte entre ambos mayordomos y con el marco musical de los dos, la familia Almidón y la familia Cuplias, en este mismo escenario participan con sus músicos. El público al final es quien mejor se va a beneficiar del en desarrollo este momento de este ya evento. Podemos apreciar lo que es la premiación, ¿no? Al director, el representante, por supuesto, de la orquesta internacional Casabilca, hermanos.
ampliamente hemos sido testigos, ¿no? Listo, Casabilca, vamos muchachos, vamos ustedes. Ok, va quedando listo, preparado. A ver, por favor, coordinamos. A ver, señores. Viene la premiación, sí. Para la orquesta, por favor. Allá. Vamos entonces, señores. La premiación al concurso de orquestas. En estos instantes los señores jurados están debatiendo ahí. ¿Quién es el ganador de este bonito concurso, de este gran encuentro? Un ratito, por favor, amigos músicos. Hacemos silencio. Podemos apreciar a los jurados, ¿no? En este momento ya están dando el veredicto final y, por supuesto, Casabilca, hermanos, acaba de recibir el veredicto final. Él es el campeón, ¿no? Se respeta. Estamos esperando resultados, señor jurado. Señores, primer puesto a la orquesta selecta Casabilca. Los ganadores del concurso orquesta. El premio en el concurso de orquestas es para la orquesta Casabilca. 1-0. Dos premios. Ahorita hay uno, pues. Ya viene el siguiente. Se está haciendo entrega en estos momentos allá en el escenario de las autoridades. Prepara Horizon Julio Zapara. Thank you.
señores. A ver, den esos aplausos para esta grandiosa, prestigiosa orquesta. Atención, señor delegado Adolfo Asco Cubias. Copa arriba, por favor, alza la copa. Tres hurras por la orquesta, hermano Casavilla. Venga, los aplausos, qué bonito, por favor. Qué bonito, qué bonito. Bonita celebración, sí, por supuesto. Atención al delegado. Gracias a los mayordomos. A ver, yo quiero indicar, atención, señor jurado. Hace un momento me alcanzaron pues los datos del señor jurado. Le dice que es el maestro Chichi. Hay algunas observaciones en el tema, por ejemplo, de la participación de Reina Anjachi, danza de pañuelos, y me dicen por aquí los conocedores que ella no interpreta o no va a ejecutar danza de pañuelos. A ver si coordinamos bien con el jurado para tener las cosas en claro de acuerdo a lo que dicen las bases. Por favor, señor jurado, vamos a coordinar con los delegados algunos de los puntos que faltan esclarecer para que de esta manera, de manera transparente y como tiene que ser, se desarrolle el concurso, la participación de los danzantes. País de Reina Casi, danza pañuelos. Bueno, disculpen, yo soy desconocedor de esto, primera vez, pero los conocedores están indicando, a ver, que coordinemos con los delegados. Bueno, también las redes sociales mandan, ¿no? El justo ganador fue hermanos Casavilca. A ver, algunos comentarios, Raulito. Sí, de esta manera culminamos lo que es la transmisión del concurso de orquestas, ¿no? Muchas gracias a todos, sinceramente, que han estado pendientes de esta bonita transmisión, de este concurso de orquestas, ¿no? Ya hasta el momento, de parte de los mayordomos, de Alan Otazuquispe y de parte de Rosario, bueno, Escutia Barreto, favor, ya tenemos dos trofeos, dos primeros puestos. De lejos se llevó Casavilca, hermanos. Por favor, ¿no dicen? Tienen arte, tienen creatividad, por es favor. Importante, ¿no? Gracias por esa votación, ¿no? En nuestras redes sociales. Pasacalle Corrillo. Claro, ya vamos a retornar en breves momentos con el gran concurso de danzante de tijera, el gran Atipanacu, ¿ya? Igual, su votación, a ver por quién van, cuál es el mejor. Ya esperamos sus comentarios, sus saludos. Y eternamente agradecido con cada uno de ustedes. Y los que están cerca, vengan aquí a Huecha. Hoy día, desde Cochabamba, Bolivia, el grupo Enlace, en este escenario de primera calidad. Vamos a ponchar un poquito. Viendo esta base, por favor, creo que no vamos a llegar ni a 20 minutos. Un escenario de lujo. A ver, quisiéramos eso, por favor, que nos pongamos de acuerdo para poder ya dar inicio, por favor. A ver, Rey Chichi, señor jurado, sería bueno coordinar aquí con los músicos.